Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos, ese siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, saludemos a quienes están a nuestro alrededor. Ofrezcamos nuestra Santa Misa a Dios por los deseos e intenciones que tengamos en nuestros corazones. Presentemos delante de nuestro Padre Dios, presentemos nuestro corazón contrito y humillado y pidámosle perdón de nuestras culpas. Viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, sentados. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos y dirán: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob».
para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas poderarán. Ya no alzarán la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor, y en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos, míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sienten su momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura
que es del libro del profeta Isaías. Es ese Dios que viene a salvarnos, pero para poder manifestarnos su justicia, la voluntad de Dios. Todo lo viene a transformar, lo viene todo a cambiar con su sola palabra. Ya no se adiestrarán pueblo contra pueblo, ya no se prepararán para la guerra. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Habla de las armas en que se convertirán, herramientas de trabajo para poder vivir en paz. Así es de que el Salvador, Cristo Jesús, viene a eso, a enseñarnos cómo vivir en paz, cómo transformar aquello que se nos hace tan difícil, cómo transformarlos en algo tan fácil, tan suave, tan llevadero. Por lo tanto, al escuchar esas palabras del profeta Isaías, viene precisamente a eso, a ser partícipes de ese amor. ¿Cómo poder vivir en ese amor? ¿Cómo poder transformar? Que ese amor transforme las cosas que están a nuestro alrededor. Lo repito, Cristo Jesús viene a decirnos que ese amor que se nos ha dado, ¿cómo puede ser capaz de transformar tantas cosas que nos rodean y tomarlas como herramientas para poder tener un mejor fruto para nosotros? Que de verdad esas herramientas den el fruto adecuado. Para algo Dios nos dio las cosas, no las dio para que podamos nosotros de alguna manera destruirnos, sino para poder construir. Y si Dios nos dio las herramientas para poder construir, lo primero que nos dio es las virtudes, los dones que tenemos en nuestro propio interior. Virtudes, dones, carismas, todo eso que Dios nos ha dado, las virtudes, es precisamente para poderlas, que nos ayuden a poder servir a los demás. ¿Cómo puede hacer nuestras virtudes transformar lo que nos rodea? Y entonces de esto nos habla el Evangelio. Dicen que Cristo iba llegando a Cafarnaún y entonces se le acercó un oficial romano. Y recuerden bien cómo son formados un soldado. ¿Con qué disciplina tan rígida son formados ellos? Bien. Se acercó y le dijo: Señor, tengo en casa un criado. Está en cama. Sufre mucho. Paralítico. Cuando dice esas palabras, todo mundo nos imaginamos y pensamos: un criado. Un enfermo en casa. Sí. Así lo pensamos, pero es algo todavía más profundo. Quedarnos contemplando a un enfermo en cama, paralítico, sufre mucho. ¿Cómo siente aquel hombre que sufre el paralítico? ¿Cómo se da cuenta? Entonces, vamos a lo profundo. Vamos al fondo de las cosas. No nos quedemos con esa imagen. Vamos a la casa del oficial romano. Y la casa no es el edificio material. La casa es su propio corazón. ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Cuál será ese criado que sufre mucho? Está en cama. Paralítico. ¿Cuál será? Y eso es para que cada uno de nosotros nos podamos cuestionar. La casa es el corazón. El corazón de cada uno de nosotros. Hay virtudes dentro de nuestra propia casa, en el alma. De esas virtudes, ¿cuáles se han frenado? ¿Cuáles se han enfermado?
que no nos dejan avanzar, no nos dejan servir, no nos dejan trabajar. ¿Cuál será ese criado? Y pensemos en el amor. Es una virtud. El amor es una virtud. ¿Nos sirve para qué? Para transformarlo todo. Lo repito, el amor es una virtud que nosotros nos sirve para poderlo transformar todo. Pero está enfermo, está en cama, paralítico. ¿Por qué? Ahí está ese amor. Y no lo hemos sabido explotar precisamente para transformar lo que fuera, para servir. Si pensamos en el criado, ¿qué hacía el criado en casa? Servía, complacía al oficial romano en su propia casa. Pero nosotros no nos quedamos con esa figura. Nos vamos a ir a entender que ese criado es una de las virtudes que tenemos en el corazón, en el alma. ¿Cuál es ese criado? Le vamos a llamar el amor. Es una virtud que tenemos y que muchas veces se ha enfermado. ¿Y saben por qué se enferma? Por egoístas. El egoísmo nos ha frenado. No nos permite trabajar el amor hacia los demás para poderlos servir. Decir que el amor está en cama, hemos caído en una actitud de confort, de comodidad. Está paralítico, se ha paralizado, no continúa. Si se ha frenado, entonces, ¿qué estamos haciendo con el amor? El amor está ahí, se está enfermando, porque no hemos sabido ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué fue lo que le enfermó? ¿Qué tipo de pecado enfermó nuestro amor? Que se ha vuelto egoísta, que se ha frenado y no ha querido seguir adelante. Por eso veamos bien lo que aquel hombre está pidiendo. Señor, dijo Cristo, voy a curarlo. Y todo el mundo pensamos que iba a ir a su casa, así entrar a su casa y encontrarse en cama con un criado. No. Voy a curarlo. Voy a entrar a tu casa para poderlo curar. Y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Mira, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Este amor que traigo, lo puedes sanar tú, si tú quieres. Yo, mi palabra, mira quién soy. Mira cómo estoy enfermo por dentro. Y mi palabra, todo lo que puede hacer. Mira, tengo también gente a mis órdenes. Y le digo, haz esto, lo hace. Ven y viene, ve y va. ¿Qué te cuesta con decir una palabra para que yo quede sano? ¿Qué te cuesta decir una palabra para que este amor que está enfermo se pueda activar y poder servir? Y entonces dijo Cristo, nunca había visto una fe tan grande en un israelita. Pero en este hombre que no es israelita, que no es judío, ¿qué fe tan grande? Queda sorprendido de cómo este hombre ha confiado en la palabra de Dios. Su sola palabra. Por eso el mismo Cristo Jesús hoy nos está invitando. Tu palabra tiene poder, así como aquel oficial romano, pero ¿qué poder va a tener? Piensen bien, ¿cómo se sentía el oficial romano? Un hombre pecador. No soy digno de que entres a mi casa. ¿Cómo vas a entrar a mi corazón? Basta con que digas una palabra, yo quedaré sano por dentro. Mi criado se va a curar. Ese amor que se ha adormecido se va a curar para poder servir y transformar la vida de los demás y hacer muchas cosas. Entonces, si así se sentía ese oficial romano, indigno, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros de esa manera y decimos que no soy digno de esto? ¿Cómo se me va a conceder esto si yo soy pecador? Si yo le pido a Dios esto, no creo que me lo dé porque yo he fallado, le he fallado. Pues hoy, en este momento, quiero que nos demos cuenta de dónde está esa fe.
¿Por qué nosotros mismos, caemos en esa actitud de frenarnos? ¿Por qué tenemos que frenarnos? ¿Qué no nos sentimos dignos del que entregó su vida en la cruz para conseguirnos esa dignidad de la cual gozamos? No piensen en eso. Por eso cuando piensa uno, es que por algo estoy sufriendo, es que porque cometí algo, ese es un error gravísimo. No podemos marcarnos de esa manera. No hagamos eso. ¿Dónde está el amor tan grande que Dios nos tiene? Dejemos actuar ese amor de Dios en nosotros. Por eso quiero que reflexionemos, ¿quién de nosotros nos ha sentido? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como ese oficial romano, indignos? ¿Qué puedo pedirle a Dios? ¿Acaso Dios puede entrar dentro de mí cuando soy un pecador? Cuando soy un hombre que se ha equivocado tantas veces, que ha cometido graves errores y demás, ¿acaso Dios va a entrar en mi casa? Porque dijo Él, voy a curarlo. Y si Él viene a curarnos, ¿por qué le frenamos su acción amorosa de Dios para con nosotros? No podemos frenarle. Y entonces una de las cosas que nos condicionamos en nuestra manera de pensar, ¿cómo me va a ir bien si yo hice un mal? ¿Cómo me va a ir bien? Por eso soy esto, por eso me pasa esto, porque yo me he portado mal, porque yo he pecado, porque yo... Siempre estamos achacándonos eso. ¿Dónde está la fe? Por eso es la palabra, es tu palabra que sale de tu corazón para poder decir a Dios, Señor, cúrame. Aunque digas una palabra, yo quedaré curado, porque es la fe, es entender esa fe. ¿Cómo Dios con una sola palabra me curará? Claro que sí, aceptándola en el corazón. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué frenamos toda la riqueza que puede venir solamente porque nos condicionamos en que nos sentimos indignos? Y ya habíamos platicado, Él mismo en una revelación privada dijo, ¿qué acaso mi pasión, mi muerte en la cruz no fue suficiente para conseguirle la dignidad como hijos de Dios? Entonces, ¿por qué ponen condiciones? Si yo les conseguí todo por medio de mi pasión y muerte en la cruz, ¿por qué piensan que no son dignos? ¿Por qué se coartan, se limitan ustedes mismos cuando yo les di el amor ilimitado que es mi propio corazón, el amor de Dios? Si es un amor de Dios, ¿por qué me le ponen límites? No hay límite en el amor de Dios. Aunque nos sintamos indignos por los errores que hemos cometido, no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos caído, lo que tenemos que pensar es que Dios me ama a pesar de esto, a pesar de aquello, Dios me ama. Y nunca pensar, estoy enfermo, me pasa ese problema, sucedió esa desgracia, porque yo estoy pagando mis errores, mis defectos. No, jamás eso se debe de pensar. Y no lo digo yo, sino por eso lo estoy explicando, lo que aparece en el Evangelio. ¿Por qué tenemos que condicionarnos? Por eso el inconsciente se condiciona. Nos pensamos de esa manera y nunca pasamos de lo mismo. Es que tengo que pagar lo que hice. Es que por eso ese es su problema. Es que de ahí no pasamos. Nosotros mismos estamos limitando todo. Por eso Cristo dice que no había encontrado la fe tan grande en un hombre, ni siquiera en un israelita. ¿Y cómo le encontró en un hombre que no era judío? ¿Cómo es posible? Y entonces hoy nos dirá el mismo Dios, ¿y tú? ¿Qué tanto dices que me amas? ¿Qué tanto dices que me sigues? ¿Tanto dices que crees en mí? ¿Por qué limitas el amor, la acción de mi amor en tu propia vida? ¿Por qué me lo limitas? Si yo te lo he dado todo, ¿por qué me le pones un límite? Por eso no avanzas, por eso no progresas, por eso no tienes aquello, aquello y aquello, porque siempre estás limitándote y diciendo, es por mi culpa, es por mi culpa, es porque me equivoqué, es porque tengo estos defectos, es porque vengo arrastrando estos errores, es por... ¿Por qué? Y lo único que tiene que hacer uno es decir, a pesar de esto, Dios me ama y quiero que su palabra me transforme. Dejemos actuar el amor de Dios, su palabra salvadora, en nuestra propia vida. Porque su palabra es vida. Dejen que nos dé la vida, que nos devuelva esa vida interior. Que se levante ese enfermo
ese criado que traemos dentro, ese criado que nos sirve, que es que nos sirve para amar, que es el amor. Dejen que ese criado se cure. Dejemos el egoísmo, saquemos el egoísmo y permitamos que Dios con su palabra cure ese criado. Y yo dije el amor. Cada uno de ustedes podrá decir, tengo un criado en mi interior que no me permite perdonar. ¿Qué será? ¿La falta de humildad? Tengo enferma la humildad. Mi orgullo no me permite. Tengo que sacar el orgullo para que aflore la humildad. Si quito el orgullo, la humildad va a aflorar para poder servir. Servir con humildad. Y así podemos ir cada uno de nosotros descubriendo nuestras virtudes que tenemos apagadas. Yo dije el amor, he dicho la virtud, promotor de paz, de misericordia, justicia, de gracia. ¿Cuántas gracias? Tengo a mi criado llamado gracia que tengo dentro, la gracia que Dios me da y para poder compadecerme del otro. Pero esa gracia está dormida, esa gracia está enferma. ¿Y qué debo de hacer? Pedirle que con su palabra me cure esa gracia para poder perdonar, servir, dar cariño, comprensión, ayuda, consuelo, ser fraterno, ser amigos. ¿Me explico? Pues cada uno de ustedes descubra cuál es ese enfermo que tienen dentro en su corazón que no les permite servir. ¿Cuál es ese enfermo? Yo he dicho a algunos, ustedes descubran en ustedes mismos cuál es ese enfermo que no les permite avanzar. La fe es una virtud. ¿Estará enferma nuestra propia fe? ¿Tendremos enfermo la fe? Está en cama, paralítico, no se mueve, sufre mucho. ¿Cuántas personas viven de esa manera? Con una fe enferma. No creen ni en ellos mismos, no creen en los demás. Por eso entonces, escuchen algo que tenemos que aprender. Hoy hemos escuchado y hemos visto cómo hay personas que de momento hacen los mismos niños. No puedo caminar. ¿Cómo? ¿De momento? ¿Sus pies dejaron de caminar? ¿Perdió la fuerza en sus pies? ¿Y tenemos miedo y no le encuentran? Cuando viene este problema, es la pregunta, ¿por qué se frenó la criatura para seguir adelante? ¿Por qué no quiere caminar? ¿Por qué a ese adolescente, ese joven, se le acabaron las fuerzas de sus pies de un momento para otro y no puede caminar? ¿Por qué se frenó? ¿Cuál es el problema que está viviendo? Y aquí viene el paralítico. ¿Me explico? Uno mismo lo ha frenado. Porque hay un problema en la cual uno mismo no quiere avanzar, seguir adelante. ¿Por qué no quiere seguir adelante? El amor. Tuve una decepción, se ha frenado el amor, no quiero seguir adelante y puede venir ese problema. Se frenó el amor para seguir amando, seguir sirviendo. Se frenó la fe, ya no creo, no confío en nadie, no quiero seguir adelante y se frena la persona. ¿Qué problemas se encontrará un niño en casa que no quiere seguir adelante? ¿Problemas entre los padres? ¿Alguna decepción de la criatura en su propia familia? ¿Cuál problema encontró? La respuesta está allí. Tenemos que sanar ese interior. Por eso cuando los padres de familia cambian su actitud, se preocupan por la criatura, empiezan a unirse, a trabajar juntos para poder ayudar a la criatura empieza a caminar. ¿Qué quiso decirles? El problema era ustedes. Ustedes no viven caminando juntos. Ustedes como esposos están distanciados. Ustedes no manifiestan ese amor. Ustedes, su deber para conmigo, no lo han hecho. Ustedes no están atentos a mí. ¿Para qué seguir? Si ustedes no se preocupan, ¿qué sentido tiene llegar a grande?
Si ustedes, esposos, adultos, pelean tanto, no quiero ser adulto, mejor así me quedo. Y uno mismo va frenando todo. Uno mismo va frenando todo. Por eso el oficial romano en su fe dice: yo también, mi palabra cuenta. Yo que soy pecador, cambiar muchas cosas. Pues tú que eres Dios, ¿qué no podrás hacer en mi interior para poderme sanar ese criado que se llama fe, que se llama amor, que se llama justicia, que se llama paz? ¿Cómo se llama ese enfermo que hay dentro de nosotros? Por eso nos servimos. Nos cuesta trabajo desprendernos de esto, de aquello. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Ven, escuchan, sienten lo que estoy diciendo. Entonces, por ahí. Que cada uno se analice para poder ver todo lo que de dentro sale para transformar y servir a los demás. ¿Qué es lo que me frena? Analicen. Es el egoísmo. Quita el egoísmo y deja que aparezca la virtud. Dile a Dios que con su palabra te sane en tu interior para que desaparezca el egoísmo. Basta una palabra y con eso transformamos todo. De manera que debe de haber en nuestra cabeza, a pesar de que somos, Dios nos ama y Dios actúa en nosotros. El amor de Dios nunca dejará de actuar en nosotros, porque el amor de Dios es infinito. Si nosotros limitamos nuestro propio amor, por eso no avanzamos. Pero si nosotros permitimos que su palabra, que es amor, actúe en nosotros, ¿cuántas cosas no haremos si curamos esos criados que hay dentro de nosotros que no nos permiten servir a los demás? ¿Sí? De pie. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Unámonos a cada petición diciendo: creo, Señor, pero aumenta más mi fe. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo nacido de Santa María Virgen, se ha cumplido la promesa hecha a los padres, los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida, oremos. Creo, Señor, pero aumenta más mi fe. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida, oremos. Creo, Señor, pero aumenta más mi fe. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor, oremos. Creo, Señor, pero aumenta más mi fe. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos, oremos. Creo, Señor, pero aumenta más mi fe. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Sentados, hijos, continuamos nuestra Santa Misa. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan.
el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra devoción, se conviertan para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo, el amor hecho Eucaristía. Quiere que lo comamos, que confiemos siempre en él, como aquel oficial romano, a pesar de nuestras limitaciones humanas, saber que nos dio en nuestra alma grandes virtudes para crecer de una manera ilimitada. Por eso necesita de este amor, para que alimente nuestras virtudes, nuestros dones, esas gracias y carismas que tenemos en nuestra alma, para poder servir con amor a los demás. Adorémosle.
Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias. Digámosle, oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Liborio Mesa Pérez, José Solano Landín, Francisco Javier Cruz Zavala, Mercedes Torres, Pedro Ponce, Evangelina Pérez, Virginia y Germán Herrera. Marilena Hernández Sánchez, Jesús Bermejo, Antonia Mendoza, José Antonio Hernández, Alfredo Manrique Pacheco, Lupita Ramírez, Fernando García, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Pedimos a Dios por las familias Márquez, Muñoz, Muñoz Márquez, Muñiz Aguiñaga, Cervantes, Muñoz, Hernández, Alonso, Alonso Vargas, Manríquez, Prado, Torres López, por la santificación de todos los sacerdotes y la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, a la vida laical. Teresa García y familia, Carolina Mora y familia, Lupita López, por los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud, Verónica Márquez Muñoz, Marta Mora García, María de San Juan Muñoz Márquez, Daniel Gallardo, un año más de vida, María del Carmen Méndez, Lisette Ramos Reyes, Imelda Muñoz Loza, Armando Manríquez Prado, por la salud de María Rubí Soto Morales, Eliseo Soto Cortés, Verónica del Carmen Morales Soto, Candelario Morales Ramírez, María de la Luz Morales Soto, Flora Soto Gallardo, Jorge Arturo Torres Campos, Saidí Abigail Torres López,
Da gracias a Dios por terminar sus estudios escolares. Pedimos también a Dios por todos nuestros hermanos que están a través de internet participando con nosotros de la Santa Misa. Pedimos a Dios por todos ellos, por sus necesidades espirituales y materiales, por sus hilanderos, Elsie Puga, a María Guzmán, por la salud de Señor José Guadalupe Lango, María Cervantes, Jalisco, María Pío de Mautino, en Argentina. Martín y Ángel, en Ohio. Por todas las personas que están participando con nosotros a través de internet, en la Santa Misa, en California. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que las presente nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, como hijos de Dios, con toda confianza, dirigiendo a nuestro Padre del Cielo, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, el médico de almas y de cuerpos, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Gracias.
Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor. Porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre que nos bendiga, que nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en ese día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días.